¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Hardcore Dragon. Y estoy en creativo, señores, porque estoy en Pacífico, en el mundo de Minecraft, en mi mundo de Minecraft. Terminé de hacer un par de pruebitas. Estuve más o menos 5 días tratando de solucionar el error que me dio la última vez para no perder nada del mundo. Tuve que volver una carpeta hacia atrás y descubrí que hay una forma de llegar al End. Así que T/game mode survival, ¿vale? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ir al End. Primero voy a poner T/difficulty y vamos a ponerlo esto otra vez en Hard. Y antes de entrar al End, lo vamos a poner en Pacífico. Matamos al dragón y nos piramos. Conseguimos la Dragon Breath o lo que sea. El tema, para conseguir el Dragon Breath, creo que había que tirar frasquitos de botella. No tengo botellas, en serio. Cristal sí tengo. Vale, sacamos 3 de cristal, lo crafteamos en una botellita, lo volvemos a meter aquí dentro y sacamos 64. Creo que era así. Si no era así, es para pegarse un tiro, la verdad. Porque, uf. Por cierto, me duele un poco la garganta. Se ven que trago mucho. Es por eso. Y necesito Ender Pearls. Esto ya lo hice el último episodio, pero lo tengo que volver a hacer por el tema de que por ahí cambió de lugar el spawn del dragón, porque no pude hacer cosas, ¿vale? Vale, ahí estamos. Y ahora ponemos Ender. Tenemos los Ender Eyes. Sacamos 15. Me gustarían más, la verdad. Tengo el lirio de fuego acá, que no sé por qué lo tengo. Vale. Y tengo un libro con Magic Siphon 3. Que no sé para qué era, pero bueno. El tema. Vamos a guardar esto. Cierto que acá bajaba con la escobita mágica. Madre mía. Uy. Blim. Apareció un monstruo y un bicho y se lo acaba de cargar el símbolo que tenemos en el suelo. Vale. Vamos a dejar esto aquí arriba. Tendría que llevar una botella. Esto aquí abajo. No, aquí. Dejamos esto. Tengo a mi mono, ojo, que ya lo había puesto 2 veces. Este mono volvió, va a ser enjaulado otra vez. Madre mía, pobrecito, güey. Vale, vamos volando porque si no, pobre mono. Vale. El tema, si yo puse esto en Pacífico, ¿me desaparecen los monos? O como, no, los loros no desaparecieron, así que el mono capuchino. En realidad es un... Tenía un nombre particular el tipo de mono ese, pero no me acuerdo ahora. Vale, vamos a agarrar más que nada cosas para meter dentro de la máquina de hacer feliz. Vale, y poder hacer maravillas. Tengo 4 diamond coins, voy a ver si puedo sacar un diamante. No, no se sacan así los diamantes. ¿Cómo? Tú. Tranquila, mi niña, tranquila. Gracias por el recibimiento tan cordial otra vez. Vale. Recuerden que esta espada saca 20 y pico de daño, ¿eh? Por golpe y los hace volar un poquitito después de una determinada cantidad de hits. Así que, flechas y huesas, nada mal. Vale. Lo que quiero yo ahora es... Son cosas... ¡Ah, no! Esperen, digo estupideces. Un minuto. Es que hace mucho que no juego, ¿vale? Es que literalmente hace mucho que no juego. Por eso hoy vamos a hacer cosas bien conocidas por el resto de la humanidad. Yo saco cosas de aquí. Saco un par de estos carboncitos. Nos meto el hueso, meto la flecha, las pepitas. Esto lo voy a tirar porque no sé para qué sirve. Ender Eyes. Tengo 41 Ender Eyes. Tócame la bola.
No sé para qué es eso, pero debe ser para algo importante. Bueno, el tema, dormimos y nos vamos de expedición. Tendría que apagar eso. Por cierto, recuerden que tengo regeneración dentro de mi casa por el talismán que tengo debajo, así que está súper bien. Bueno, chicos, perdón, es la puerta, ¿no? ¿Vale? No pasa nada. Esto lo pongo aquí. Me tendría que llevar un tótem, pero no creo que lo vaya a necesitar por el tema de que, bueno, la cantidad de cabezas que hay aquí. ¿Por qué está de distinta que esta? Ah, vale. No, no es que sea distinta, es que yo sé. Bueno, un guaso. Vale, el tema. ¿Podría ser una casa de cabezas fuera de chiste? Dormimos. Nos llevamos estrellas para matar gente. Sí, he vuelto después de hacer mucho tiempo, de estar mucho tiempo sin hacer directo, no pasa nada. Estoy resfriado. Me acabo de dar cuenta y no creo que sea por frío, así que debe ser otra cosa. Tendría que desactivar el sello que está ahí atrás. Después nos ponemos un. Después. En esta tarde de episodios no, pero en la siguiente nos metemos con el Mahou Tsukai, ¿vale? Porque la verdad es un mod que está muy, pero que muy bueno. Y vamos, me gustaría. Si consigo 100 de estas, matamos al dragón. Tengo 37, bueno. Ya veremos. Tendría que haber plantado más, pero no tengo mucha tierra aquí, así que nos vamos. Creo que el dragón estaba en aquella dirección. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a Pipiu. Vale. Sí, en aquella dirección. No te rompas, please. Igual se rompió. Igual tenemos que caminar mucho, ¿saben? Tenemos que andar bastante. Por el hecho de que va a estar bastante lejos, porque estamos al 5000 más o menos. Después me voy a ir a jugar Genshin Impact. Tengo muchas cosas que mostrarles desde la última vez que grabamos también, así que va a estar súper leches. Este lugar no lo había visto yo, ¿o sí? Sí. En algún momento pasé. Es que hace mucho que no juego este Minecraft, señores. Estuve. Bueno, lo he jugado. No he jugado, lo he estado arreglando. Hola, el dragón dueño de. Claro. No, no podía ser de otra forma. Trato de ver si hay un dragón en el lugar. No, no me. Vienen los dragones a mí. Vale, otro ojo. Misma dirección. Perlita. Esa es. No perderlas es lo importante. Recuerdo que yo tuve que parar cerca de una playa. En distancia estamos en X300. Y ciento y pico. Uf. No, ahí no había un dragón, ¿eh? Ahí no había un dragón, ahí había sueños y esperanza. Donde esté el. Aquí, era por aquí, era por aquí, era por aquí, ¿vale? Era por aquí. Vale. Dos ojos en la misma dirección. No se rompe ninguno, por favor. Bajas. Uno, dos. Va a ser que están hacia allá. Ok, tiburones, delfines, que no son de Minecraft. Bueno. Vale, vamos a pararnos aquí y vamos a lanzar otro. A ver. Va. Vale, hacia allá. ¿Se rompió? No. Ojito, ven a mí. Ojito. ¿Dónde cayó? Vale, sé que es en aquella dirección, así que nos vamos. Espero encarecidamente que no me haga volver para atrás. Ahí hay una isla, espero que sea ahí. Hay sirenas, no. Sacamos la espada. Aquí se viene.
Vale. Cierto que estos bichos de un torta. Ah, no me mat, no me sacan tanto como pensé. Sí, sí me sacan, sí me sacan, sí me sacan. Sí. No, no, no. Sí, no. Sí. ¿No? Tal vez. Toma. Toma. Y me hace gracia porque tiene la animación de abrir la boca y todo. Hay un dragón de agua, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay una serpiente marina. ¿Dónde? Lo acabo de escuchar. Delfines. Ahí está la serpiente marina. Qué asco que me da. ¡Ah! Qué resfrío tú. Vale, vámonos. Creo que era en esta costa que estaba el End, más o menos. Hola. Vale, para allá. Ok. No me puedo creer que se me hayan roto dos ojos de tres tiradas. Ah, esperen en un minutito que me voy a sonar un poquito la nariz porque estoy mal, ¿eh? Uf. Bueno, sonar no, sino aspirar. Y si, sigo con moquillo, qué asco. Oh. A ver. El ojo para acá ahora. Debe estar aquí abajo. El ojo para allá. A ver, no puede ser tan difícil. Lo es. Debe de ser la costa esta que está aquí. Es que este lugar me suena muchísimo. Hola. Vale. Hay dos ojos ahí arriba, ¿saben? Vale. Aquí me imagino que será ahora para allá, pero me vuelve a mandar al agua, o sea que vale, aquí abajo es muy bien. Pues perfecto, sacamos el pico con este. Voy a sacar el pico diamante. Vámonos directo para abajo. Aquí tendría que haber dungeon directamente, así que. Espero tener suerte. Cueva. Perfecto. Dungeon. Muy bien. Vale, hemos llegado y aquí era abajo, a la derecha. ¿O no? ¿O nada de eso, señores? No sé dónde estoy. No mames, otra dungeon mal generada del End. Tendrían que. Hay una cosa que tienen que hacer desde hace mucho tiempo los de Minecraft y es cambiar la generación del End. Se nota demasiado que le falta pulir esta cosa. Escuché lepismas. Por lo tanto, está cerca. Pero quizás no tanto. Los ojos, mira. Ah, no, son. Son cristalicos. Perfecto. A ver. Tendría que estar por aquí. Por aquí abajo. A la derecha, ¿no? Esto nunca lo vi en una dungeon de End. Cofre. Una atadura de bisonte. Armadura de avestruz. Que no he visto una avestruz en todo el juego. Pero bueno, digamos, dejémosela pasar al Minecraft. Me encantaría saber dónde era esto. Ja, por aquí no. Creo que estoy volviendo al mismo lugar exacto del que vengo.
Aquí había una puerta. La misma sala otra vez. Ojo. No seré el mejor yo buscando el end, ¿no? A ver, aquí. Nada. Voy a ir a lo seguro. Sé que tiene que estar por debajo. Ah, no, esperen. Puedo, tampoco sé dónde está la biblioteca, ¿no? Pero. A ver, aquí está la biblioteca. Perfecto. Perfecto. No tengo hacha. Sí tengo hacha. Ahí estamos. Si yo les dijese lo que tuve que hacer para hacer andar este Minecraft, no. No es ni medio normal. Fueron días de agonía. Perfecto. Nos movemos. Abrimos. Pergamino universal. Libros. Pergamino del rayo control, que me lo tomaría ahora. Filo 3 y armadura bisonte de hierro. Perfecto. Que no me acuerdo cómo se crafteaban, pero ahí tenemos una de hierro, señores. Y esto tendría. Las escaleras hacia arriba. Es interesante que estas escaleras pareciese que están metidas adentro. Armadura bisonte de hierro, otra más. Esto tiene una maldición, así que no. Rayo control, otro más. Esperen que esto que es el rayo control me lo voy a tragar ya. Por el simple hecho de que ocupan espacio. Creo que era así. No. Esto era. Era una de estas letras todas locas. Se cancela la grabación, esperen que voy a ver un minutito como dónde acabó la grabación, ¿vale? ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Me lo voy a tragar ya. Vale, sí, es eso, es el más me corta la grabación. Bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Nada, me voy a tener que quedar los pergaminos universales estos en en el morro. Y la Dungeon del Dragón, que tiene que ser por a la derecha. Creo que la estoy viendo, pero no es más, no sé si es eso. Esperen, esto es que está aquí abajo. Es esto de aquí abajo. Aquí justo. Bueno, ven. Si hay lepismas es por aquí. Vale. Hola. Vale, me guío por el puntito de lava. O no, porque no está. Vale, esa tiene que ser aquí arriba. No, esta es la librería. What? Pero si yo lo vi abajo. Para acá. Para acá. Es arriba. Está arriba la entrada al End de. Ostras, de la biblioteca. Yo pensé que siempre se generaba un pelín más. What? Biblioteca. Ay, esto está súper bug. Biblioteca. Escucho los lepisma. Entrado el End. Bueno, señores, Minofus. Para todas las edades. Vale, le doy. Vale, qué susto. Es que tengo una ventana aquí, ¿saben? Creo que he vuelto a grabar. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Sé que va a ser un capítulo medio repetitivo, pero hasta aquí el primer capítulo después de mucho tiempo de grabar. Ahora termino este, inicio con el siguiente. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente. Un besazo, un saludo. Esto lo estamos grabando en Twitch. Pásense por la plataforma, los que me quieran seguir en Twitch, y nos vemos allá. También tienen el Twitter oficial donde publico cosas y tal. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.